Así que yo quiero que nos hables un poquito primero que cuando la gente dice, cuando escuchamos a una casa 3D, una casa 3D, ¿qué es eso? Tell me a little bit about this. What exactly is a 3D house? First, I have to say Vanessa Gonzalez is the queen of real estate. Second, a 3D printed house means that the home is printed out by a robot out of concrete. Wow, wow. Primero él dice de que quiere darle sus a Vanessa, primero que nada, diciéndole, llamándole a la reina de real estate. Imagínense, él es el rey y ella es la reina, así que para que tengan ahí. Y esta casa 3D es una casa que el concreto es puesto no por humanos, sino por una máquina. So it's the house is built not by humans, but by a machine. Am I right? That's right. So the interior, the exterior, and the foundation are built by a robot. Something that's important to point out is that even though a robot builds the structure, we still need plumbers, electricians, carpenters. We need people to install the kitchen, people to do the roof, some parts of the siding, the windows, bathroom. So the framing part is done by the machine, but we still need tradesmen to come in and finish the home. Okay, aquí lo que nos está diciendo. Selena, yes. I'm sorry. Antes de que él siga, algo importante. El concreto sería el cemento. Todo lo que es el cemento y todo lo que tiene que ver con la elaboración de eso es por la máquina. De ahí, si tú quieres seguir, que igual ellos necesitan todos los Eso es lo que estaba diciendo él, es lo que estaba diciendo él, que le quería traducir ahí un poquito rapidito, para que no nos perdamos de que esa máquina, pues él pone el cemento, pone como las paredes, pone la estructura, pero aún así hay personas que van y que tienen que hacer su trabajo, el electricista, el plomero, las personas que ponen el roof, que ponen el techo, todo eso, las inspecciones también, para que no piense de que nada más es un robot el que está ahí construyendo la casa. Si tiene ya más quiere más información o tiene alguna pregunta, llama a Vanessa 631-704-7080. Si nos está viendo en Facebook Live, usted ve ahí imágenes de esta casa que es la primera, no tan solo en New York, la primera en Estados Unidos. This is the first home in the U.S., right? Am I correct? The first one that will have what's called a CO or a certificate of occupancy, which allows someone the right to legally live inside of it. And it's the first one with a CO to be sold on the open market for the public to buy. Él dice de que esta casa será la primera que tiene un CO, un certificado de ocupación, que es decir que las personas pueden vivir en esta casa que pues ha sido, ya pasó todas las inspecciones que hemos hablado de las diferentes inspecciones que tiene que pasar una casa, y esta casa ha pasado todos estos permisos, todas las inspecciones, así que pues la casa puede que una persona viva. Así que yo sé que todavía hay como que preguntas ahí. Yo hice una pequeña encuesta en Facebook y en Instagram que si ustedes vivirían en una casa de estas. I did a little questions in Instagram and Facebook asking people, will you be interested in living in one of these houses? And the opinions are very divided because it's something new. Porque es algo nuevo, las personas como que todavía están como que con miedito. Así que, ¿qué tan seguras son estas casas? How safe are these houses? This house is actually almost twice as strong as traditional concrete homes. It's printed out of a liquid concrete mixture, and the mixture design allows it to be almost twice as strong as traditional concrete. And I know in southern climates, concrete structures are a lot more common in hotter climates. So when you compare this with structures done in hotter climates in the south, we exceed them. So we're actually stronger. Imagínense, familia, nos está diciendo aquí que pueden llegar hasta ser más seguras, dos veces más seguras que las casas que son hechas o que son construidas también en concreto como esta. Y pues así que no hay miedo. Ellos ya han hecho sus test también, sus exámenes de su parte, que las han puesto a prueba en condiciones calientes. Porque aquí en Nueva York sí tenemos los cuatro invierno, verano y pues otoño también, pero las han puesto en condiciones calientes para ver el verano si aguantan. Y sí, aguantan.
son más seguras, hasta dos veces más seguras que las casas que ya tenemos en común, podríamos decir. Si quiere llamar a Vanessa para que está interesado en esta casa o cosas así, 631-704-7080, el número está en pantalla si nos está viendo en Facebook Live, 631-704-7080, 631-704-7080. Tell us a little bit about the price of this house, because when I saw it, yo me quedé sin palabras. I couldn't even speak. I was like, ¿qué? That must be a mistake or something. Dinos un poquito del precio. So, the house, you get new construction. Mm-hmm. You own the land, 3 bedrooms, 2 baths, 2-car detached garage, all for $299, which does not, that's a price that does not exist on Long mm-hmm. Island, let alone for new construction. The reason they are able to offer this is because the technology is able to print these homes so much quicker and so much cheaper. The building costs alone are less than 60% more. 60% cheaper. Yes. Well, imagínate, familia. Go ahead. I'm sorry. Give me a second. Él nos está diciendo el precio de esta casa. Cuando yo vi el precio que pues anunciaron, yo dije, no, es que se equivocaron. Pusieron mal el número, pero no. Esta casa nueva. Está todo renovado. 3 cuartos, 2 baños. Tiene el garage hacia parte para que usted parquee. No uno, sino 2 carros. $299. ¿Dónde va a encontrar usted ese precio? Acá en Long Island. Dígame, ¿dónde va a encontrar ese precio? Pues porque él dice parte de esto es de que pues se necesitan a menos personas, ya que la máquina es que está haciendo la mayoría del trabajo, no todo, sino la mayoría del trabajo. Así que. Y el costo. El costo baja muchísimo en esa parte. 60% menos de lo que cuesta construir una casa normal. Imagínense, 60% menos. 631-704-7080, el número de Vanessa González para que vaya llamándola si quiere ya ir comprando su casita, si es algo que quizás esta casa en particular le quiere usted como verla, quiere que usted quizás más información de esta casa en particular, 631-704-7080. And I have so many questions that I want to ask, but the time here is a little restricted, so I just want to ask Stephen, where is this house located? Riverhead, New York. Esta casa está en Riverhead, familia, acá con nosotros, imagínense. Is this the future of homes? Is this where you think it's going to come more often? Yes, I think it needs to be. It has to be. Right now, new construction homes, it costs you $500,000 to build a 2,000-square-foot home, and that's without the land. On Long Island, land is $200,000, so $700,000 for a new construction home, and new construction is built so quickly and it's not as good a quality a home. So this is Vanessa can attest to that. So yeah, no, I went to see for myself, like I was looking and I was like, okay, I pay $700 plus I need to probably put in here like $200 to kind of fix it. Mm-hmm. So, en realidad, tienes que comprarla, poner 500 más 200, 700 más los 200 que tienes que arreglarla, es un robo. O sea, no un robo de que te están robando, pero es un robo para mi bolsillo de mi propia decisión si decido hacer algo así. Pero es como está el mercado. Ahora, una última cosita, porque sé que el tiempo es limitado, but I do want to take the minute to ask you, how many houses you guys are, you know, planning to build or, you know, planning to put in place here? That's one of the most common questions we're getting. Right now, the company's plan is to just build this home for now. They have so many offers from big hedge funds and Wall Street. So they want to first print this home, prove the concept, and then after that, they're going to decide which direction they're going to move in. Of course, you know, this is going to be the future of housing, so they'll be involved with all of it. They don't know if they're going to sell the machines or if they're actually going to take on the builds themselves, but for right now, they're just planning on this, and then they'll decide afterwards. Okay, so tienen muchas ofertas ahora mismo de muchos inversionistas de la Bolsa de Valores, por lo que la casa es un éxito, pero primero quieren concentrarse en esta. Tienen muchas ofertas para el futuro, pero quieren concentrarse y probar exactamente cómo trabaja y que funciona y que el concepto de este nuevo tipo de casa esté probado ya con alguien ocupándola. So I just want to take a minute to thank you for being here, but I also want to tell you that, I mean,
I'm not the most realtor friendly usually, right? But I am very close to my colleagues and my associates that I respect, and that I actually have to thank you on behalf of my community, because you guys are doing amazing things in Patch Up. So at the beginning, I say it. I'm so proud. You're so young. You can teach all these people and lead by example to all these young kids, mm-hmm. and prove that when you follow your dreams and you work hard, things can get together and be able to accomplish whatever you want. So thank you so much for being here today. Thank you so much. I have to say to your audience, I don't know if they get to see this perspective of Vanessa, but when I first came to Realty Connect and was starting out as a brand new agent, with all of our company meetings, she mm-hmm. would win every single award every single year. And me, as a new agent, I would look at her like this, just in awe. Thank you so much. She has built is remarkable. It's hard to understand if you're not in the real estate community how incredible of a business she has built. So I continue to look up to you every single day. So thanks for being an example for agents like me. Thank you. Likewise, Steve. God bless you. God bless you. Mwah. Qué lindo, de verdad. Para darles ahí una conclusión, lo que dijo Steven, de que cuando él comenzó en la compañía en Realty Connect USA, ellos estaban en las reuniones y él siempre veía que le daban todos los premios a Vanessa, que Vanessa ganaba todos los premios habidos y por haber. Y él solo se quedaba mirándola y de que pues le tiene un gran respeto y una admiración a ella. Así que para que usted sea testigo. ¿Se va a llorar? No, para que usted sea testigo pues del gran trabajo que hace Vanessa, llámela 631-704-7080. 631-704-7080. Para que ya vaya haciendo sus trámites y vaya haciendo esa casita suya también. Tenemos muchas opciones aquí, ya sea también que quiera vender o quiera hacer lo mismo, vender y comprar al mismo tiempo. 631-704-7080. Thank you so much, Steven, for being here with us. El rey de Patch Up, como lo dijo Vanessa, the king of Patch Up.